Seguimos en Fútbol a Fondo. Le planteaba a Orlando Ponce la pregunta sobre el formato. ¿La puedes repetir, Orlando, para retomar el hilo? Quisiera preguntarle cuál es el formato que él prefiere y que no haga perder la esencia, la atracción competitiva del torneo de Liga Nacional, considerando lo que estamos viviendo, Vargas. Sí, a mí en 23 años de torneos cortos me tocó de todo. O sea, clasificando 4, clasificando 6. Me ha tocado quedar afuera 2 veces cuando terminé quinto con el Hispano. Me ha tocado clasificar con el Platense dentro de los 4, llegar en segundo lugar con Victoria. Bueno, estaba la posibilidad también de jugar el torneo de 6. Así que yo creo que lo ideal es, ya sea de 6 o pentagonal o como se diera, lo ideal es que se defina y después competir. Y si no te fue bien, saludar y felicitar al que... Nada más, yo creo que en eso, de los formatos pasa mucho por... cómo tome uno, y lo sabes un mes antes, cómo competís. Después lo demás queda ya para justificar, ya no me combino no me puedo convenir esta forma de juego. Yo creo que sabes un mes antes, apostás a jugar primero. Yo siempre trato de apostar al primer lugar. Si después no llego, no digo que no llegué por justificar nada, no llegué porque el otro fue mejor. Me tocó 7 veces ganar la vuelta, de las 7 tocó 4 veces ser campeón y 3 no. Así que no me garantiza mucho el formato de cualquier sistema. Simplemente hay que competir y tratar de ser el mejor. Pareciera que el formato es un tema más... Y adelante, Jimmy. No, solo un apunto, que más parece ser un tema más económico, de estructura financiera, el tema del formato. Luego todos compiten, parten de cero, creo yo. Por eso, y nosotros no manejamos mucho el tema de la parte económica. Yo creo que ahí los directivos tienen que estar en definir eso. Después nosotros como entrenadores... vamos a competir y terminar en el primer lugar, o sea, tratar de llegar al primer lugar, que es el primer torneo que uno, o sea, el primer objetivo que uno tiene es ser el primero. Yo creo que ahí es donde uno busca eso. ¿Y por qué su colega línea, Diego Vázquez considera? Sí, Jimmy. De esa misma línea, profesor, hablando del primer lugar, siendo un objetivo que se plantea primero, ¿cree que sería conveniente entonces que si se cambiara, pero siempre otorgarles a... ventaja, digamos, al que quede primero de tener una finalísima, digamos, como es en Costa Rica, como sucedió en Costa Rica? Sí, es una posibilidad firme. Yo lo que lamento es que se dio el torneo pasado. En el torneo anterior yo me tocó 7 veces y no se tocaba ese privilegio. Me tocó terminar primero y quedar afuera. Pero es una regla de juego que se tiene que ver antes, como se va siempre, un mes antes del campeonato. Y una vez aceptada, jugarla. Yo por eso después poner excusas, si me conviene o no me conviene. De mi parte, por ejemplo, no nunca voy a poner excusa de que de otra manera hubiese sido campeón. Yo hubiese dicho ahora que se interrumpió. Teníamos que jugar de local nosotros. Teníamos un calendario más accesible quizás que el de Motagua, pero había que suspenderlo por salud. Me pareció una medida bárbara. Y yo creo que si hubiésemos estado, como dijo el presidente Saprissa, si hubiésemos estado en primer lugar y me dieran el campeonato, me parece a mí que lo demás tampoco se merecen de sacar ventaja por una pandemia. Así que en esto tenemos que ser claros y me parece que el fútbol pasa por un juego y a partir de ahí queremos justificar cosas y algún rendimiento, pero nosotros ya el formato lo sabemos antes y sabes que de qué manera te conviene terminar para sacar ventaja. ¿Por qué usted asume o cree que su colega Diego Vázquez considera que jugar 2 partidos es una ventaja a tener que jugar un torneo largo y que le ha dado mejores resultados a él y por eso ha estado en esa lucha para que vuelva a jugarse semifinales? ¿Tiene razón él estadísticamente con lo que dice? Pero estadísticamente en su momento le dio resultado. Él le tocó jugar final y le tocó ganar. Sacó ventajas en cada final que le tocó jugar. Conmigo no, conmigo jugó 2 finales y le gané la 2 yo. Pero le tocó jugar final y siempre la pudo ganar. Entonces él se siente confiado con eso. Pero realmente yo lo veo igual. Yo lo veo que te toca jugar una manera de pentagonal o hexagonal y el hecho está en cómo llegás. Yo por eso este torneo tenía confianza, porque tenía 3 refuerzos, que iba a llegar mejor que el torneo pasado, que hice 40 puntos, porque se me estaba recuperando Cali, por el tema de papeles, Guevara y Vanegas. Yo llegaba al final de este campeonato con 3 jugadores prácticamente nuevos, y se suspendió, pero bueno, es la manera como uno llega, y a veces planificás para llegar, porque sabes que vas a jugar una final,
y no peleas nada en todo el campeonato, o por lo menos pelear el tercer lugar. Son maneras de trabajar y, bueno, el tema está en justificar. No, que no me conviene, que está malo. Cualquier manera de formato me parece que lo sabes humeante y jugarlo. Si después no te fue bien, felicitarlo que salió campeón. Jimmy. Profesor, ¿qué le ha parecido toda esta plática que ha habido alrededor de los directivos y estas reuniones y bueno, la lucha que se tiene por buscar ese recurso, pero su perspectiva como técnico, usted que tiene contacto también con los jugadores, que también ha vivido distintos momentos en distintos equipos, ya sea para bien o en una parte más difícil, ¿cómo ha valorado toda esta lucha que se tiene para intentar volver al fútbol? Mira, si yo en el programa de ustedes, lo vi a Eddie Atala diciendo que había un problema de liderazgo, y yo comparto eso con él, porque de hecho que si Juan Carlos va a hablar con el presidente de la República por un problema de Televicentro, de fútbol, tiene que ver con la idea unificada de todos ustedes. No puede ir como líder de todos a ir a preguntar y a pelearse delante del presidente de la República, y realmente es una falta de liderazgo. Yo como entrenador tampoco puedo ir a hablar con el presidente si no hablé con mis jugadores, estamos todos pensando una misma idea. Entonces ahí es donde empiezan a fallar los liderazgos, me parece a mí que faltó liderazgo de la liga en ese momento. Y hasta ahora habrá que ver si se define o se arregla o alguien lo asesora bien, pero no puede el presidente de la liga a una reunión vital para el fútbol, para el comienzo, y empezar a ver qué hacer o qué van a hacer estando el presidente frente. Me contaron que el presidente dijo que vayan a por lo menos ponerse de acuerdo después que vuelvan, y me parece algo lógico. Tienes que llevar una idea ya formada y decidida para decidir cómo vas a comenzar, por lo menos llevar mil situaciones que se puedan dar, pero sí con liderazgo, y me parece que en este momento en la liga está faltando eso. Vargas, veo muy emproblemados a muchos equipos y entre ellos el Maratón, digo, para poder competir. ¿Puede ser un torneo demasiado desigual cuando vuelva el fútbol en Honduras, que los pase por encima el Olimpia, Motagua y el España? Aunque en el caso de ustedes, contradictorio, porque el Maratón afronta problemas económicos y es el que está moviendo el mercado. Maratón tiene una pandemia ya de varios años. Lo de Maratón no es de 5 meses. O sea, fue el único equipo que 3 jugadores titulares del campeón al siguiente torneo no se lo pudo retener por los problemas económicos. Entonces es loable y es hasta heroico lo que hicieron los directivos, el caso del presidente, de toda la gente que rodea, para sostener a este club. Nosotros le damos una idea, hemos en este momento sufrido la baja de algunos futbolistas porque económicamente quieren irse, caso Píndola, el caso de Mario Martínez, pero ese fue Justin, que era el goleador histórico, y el equipo terminó 2 puntos arriba de lo que le decía Justin. O sea, de lo que si hubiese estado Justin estaba en Olimpia, un equipazo, y terminamos 2 puntos arriba nosotros en esta pandemia, cuando se interrumpió. Se fueron un montón de futbolistas y el equipo peleó siempre la posibilidad de lograr cosas. Así que yo creo que me parece que en esa, entonces te voy a contradecir, porque me parece que estamos más acostumbrados a la lucha cuando las cosas están difíciles que a la facilidad que tuvieron los otros clubes, que me da la impresión que a los clubes que le bajen un poquito el sueldo, yo lo sufrí en un momento. En Olimpia le bajaron un par de cositas y lo sufrí. Terminamos la primera vuelta del torneo último, me acuerdo. Así que hay clubes que están acostumbrados a lo cómodo, y cuando le sacas un poquito, me parece que ahí lo pueden resentir. Profe, ¿qué reflexiones hay después de más de 3 meses confinado, parado, todo con la máquina apagada? ¿Que pueda volver el fútbol? ¿Se ha puesto a pensar que los presupuestos pueden bajar, que esto está más cada día más complicado, que cuesta ponerse de acuerdo, que somos una liga con demasiadas discrepancias o islas demasiado dispersas y lejos de un núcleo único? ¿Qué cosas cree que puede cambiar o tener como efecto esto? ¿Plantillas reducidas o salarios, o mismas plantillas pero con salarios reducidos? ¿Cómo puede impactar esto? Yo creo que hay que manejarse con mucha inteligencia, o sea, porque en esta situación de crisis es una oportunidad también de mejorar. Yo por eso la primera premisa que se la di al presidente es que prefería que traiga un futbolista por 4 que tener un futbolista que gane 10 y se le baje 6, porque la situación económica sí se lo da, porque
va a venir y va a estar descontento. Plantillas reducidas, entonces, plantillas reducidas. Claro, porque de hecho se va a tener que reducir económicamente. Este fútbol va a quedar impactado por toda la situación económica. Y de hecho que si vos estás en una economía que puede subsistir, no con una economía sólida como la que tiene Olimpia, que en base ya de muchos años con Rafael Ferrari lo pudo sostener, y en este caso tener un impacto como esta pandemia nos golpea. Entonces tenemos que ser inteligentes. Yo venía con la posibilidad de una muy buena tercera que salió campeón con récord de puntos el año pasado, y que hacer un equipo competitivo con los jóvenes y con una base de muchachos que entiendan lo que uno pretende. Pero me parece que hay que ser inteligente, cómo manejarse, dejar un poco el ego. Me hubiese gustado que tantos entrenadores conocidos, figuras de este fútbol, hubiesen estado presentes en la liga, en las decisiones. Como en un momento, la federación para elegir un técnico le preguntó a Gilberto, Primitivo, al Doc Nazar, a Chelato. Me parece que el ego todavía nos está matando, la soberbia de que nosotros creemos que somos los que sabemos todo y no consultar. Y realmente me parece que si queremos mejorar este fútbol tenemos que ser más consultativos y más de buscar que nos asesore gente que entiende de este deporte para que realmente podamos sacar adelante, porque yo lo veo cada vez, Juan Carlos, lo veo cada vez más lejos de otros países. Lo de Panamá por logística me asusta, lo de Costa Rica ni hablar, ni hablemos con México y Estados Unidos. Y realmente a veces no queremos mirar ni aceptar de que terminamos en Copa América Centenario, terminamos atrás de Haití y seguimos mirando para los costados y seguimos ilusionando con Jonathan Rubio, que juega con Antondela, jugando un partido por el descenso, y no tenemos a David Suazo, a Rambo, a Pavón, a Costly, y queremos clasificar el Mundial y estamos encandilados con que los jovencitos. A mí me asusta. Ojalá que clasifiquemos y que venga dinero para este fútbol, pero me parece que el ego y la soberbia de las decisiones nos está terminando de hundir en un fútbol que sabemos que no es sólido. Bueno, es un vaticinio bastante desalentador. Sí. En la línea de, entiendo yo, de más se me fue por la selección, pero Jonathan Rubio está jugando en la primera división, aunque por el descenso de Portugal. El Choco subió a primera ahora jugando en el ascenso a la primera de España. Lo de... Tenir está en México y no juega. Sí, pero Rivas está en Italia, que es mejor que esté en Honduras. Sí. O lo de Brian Roches, por ejemplo. Los que están en la MLS. Sí, al final en el tema de selección es una administración bastante diferente y de los equipos. Yo me refería un poco más a los equipos... que es la cocina de la selección, porque de ahí... Digo porque nos representan. O sea, en ese caso, ¿sabes por qué digo? ¿Por qué digo, Juan Carlos? Porque subestimamos el fútbol nuestro. De acuerdo, pero vamos a jugar el Final Four. Tan mal no nos está yendo ahora en esa revolución lenta, porque así está haciendo una transición generacional, creo yo, Fabián Coito, dándole lustre un poquito a jugadores que han venido, porque nadie consideraba a Jonathan Rubio y lo hizo. Brian Moya, nadie le paraba bola para la selección y es el goleador en las últimas fechas. Yo digo, Juan Carlos, por lo que fue la anterior, o sea, las anteriores con jugadores que jugaban en Europa, nos costó, y costó, y tuvimos la suerte de ese gol de Borstein. Y tuvimos la suerte después de los goles de Carlos en el Azteca. Y bueno, nos dejó fuera de Rusia un gol fantasma también en Panamá. Es decir, Yo ahí, por ejemplo, en el tema de Panamá, yo veo el primer partido de Panamá. ¿Se acuerdan quiénes jugó el primer partido de Panamá? Que Pinto, cuando vino, que vino con toda su soberbia, digámoslo así, su soberbia de ser cuarto del mundo, pone a Oseguera de lateral izquierdo y pone a Andino, que no lo puso más. Yo me acuerdo que Suárez puso a Boniek de media punta y a Carlos Wilcro que de punta, sí, o a Diego Reyes, Kervin Arriaga, y terminamos yendo haciendo gran Copa Olímpica, porque lo hemos recordado aquí. Es que el fútbol es tan caprichoso muchas veces, ¿no? No, sí, claro que es caprichoso, pero a veces cuando vos de entrada no haces las cosas como para después enderezarte cuesta un montón. Enderezarte cuesta, cuando después se buscó a Costa, se buscó a Benson, se buscaron algunos muchachos para que pudieran colaborar con la selección, ya no fue lo mismo. O sea,
fuimos a Panamá y se pudo haber recompuesto, pero podríamos haber logrado una clasificación sin tanto problema. Ahora, el torneo. Quiero hacer una reflexión, profe Orlando, y me la cuestionan, si ustedes sí. gustan, en torno a esta actualidad de la pandemia, porque con el tema de los presupuestos, los equipos, me preocupa mucho, porque hay que competir y para competir tiene que tener sangre, y la sangre representa el billete para los equipos, los 6, 7 o 5 equipos que siempre están normalmente en problemas. ¿Será mejor tener un salario que te puedan cumplir más bajo, pero que te cubra, a tener un salario que luego, un buen contrato en una cifra y luego te pagan una parte cada 10 días o cada 45 un abono o cada 60 un tercio? ¿No será mejor replantear esta, reformular los presupuestos, las políticas de contratación, de formulación de presupuestos o de arreglos con jugadores, más centrado en la realidad que en el contrato de Guardiola o el contrato de Cristiano, y querer simular un poquito esa fantasía para nosotros? ¿Será que estoy muy loco? ¿Cómo hace la UPN? ¿Cómo hace la UPN? Por ejemplo. Un ejemplo. Tiene buen modelo. Sí, yo prefiero... Que te paguen 10.000 empiras para que te los paguen. Ganar 20.000 empiras, que me los paguen, incluso arreglemos por 12 meses a que me digas, tenés 50 y te voy a pagar la... Te termino pagando asumiendo, un tercio. Asumiendo que son esas las cifras, porque cuidado... Estoy diciendo 10, 000, cualquier cifra. Son 10.000 y no tienen ni para pagar eso. Sí, lo que le pasó al Vida, por ejemplo, que se disparó en el costo y después no pudieron sostenerlo. Vargas, yo le quiero preguntar el tema de regresar sin público. ¿Qué tanto va a influir eso, cree usted, en los futbolistas? Porque no estamos tan acostumbrados a jugar tantos partidos sin público, así como van las cosas. ¿Qué puede influir mentalmente en los jugadores, en la parte competitiva y en los planteamientos de los técnicos? No, yo creo que a mí se me ha pasado, no solo en esta pandemia. Me tocó también, ¿se acuerda?, con el problema del país hace 3 años, cuando estaba en Maratón, me tocó jugar a semifinal sin público en el Olímpico. Y con un resultado que estábamos 3-0 abajo. Entonces, yo creo que simplemente se planifica como siempre, se lo motiva como siempre, con la idea de jugar a ganar. Y realmente después lo demás, la gente más vale que a veces presiona y que nos motiva, pero realmente acostumbrarse a todo lo que pasó, a todo lo que viene y jugar como se tiene que jugar. De ahí, no le vamos a poner excusa que nosotros por la gente éramos fuertes en el Yankee. Tenemos que poner nuestra parte y jugar sin público en un estadio que sí no hizo en un sentido de pertenencia, pero tampoco es que sea tan vital el hecho de no contar con la gente. Quizás las motivaciones vamos a tener que tomar de otra manera diferente, pero sí no vamos a usar como excusa para lograr el objetivo. Sí. Si el público jugaría siempre... Profesor, en el Yankee, el Maratón, o sea, ¿sería la opción para usted jugar siempre en ese escenario, aunque no pueda asistir el público? Lo que pasa es que el Yankee no pagas alquiler, Jimmy. Si vas al Morazán y si vas al Olímpico, ya te cobran alquiler y ya es otro gasto más. Hay que hacer lo orativo. Tendrán para pagar. Pero igual lo va a pagar, hay un arreglo ahí de pago, sí. de esos costos van a ser sufragados. ¿Va a salir ahí de dinero del gobierno? No sabía. Sí. Bueno, ve al Olimpia para ser campeón de CONCACAF. Algunos piensan que es descabellado. Solamente para terminar, Juan Carlos, me gustaría, porque este hombre estuvo, ningún técnico ha podido llegar a semifinales con el Olimpia en CONCACAF. Ahora el Olimpia lo puede lograr contra el Impact Montreal y después iría contra Tigre, lo más probable. ¿Tiene el Olimpia para ser campeón de CONCACAF o lo ve alejado de eso usted? Yo lo veo difícil. Tuvo un buen sorteo. Le tocó equipos de la MLS. A mí me ha tocado... De los 6 que me tocó, 3 me tocó ganar y 3 me tocó perder. Ahora con los mexicanos, del partido que tocó con el Pachuca, empaté uno y perdí otro. Me parece que tuvo suerte Pedro con el tema del sorteo. Ahora te toca un equipo mexicano, ya es diferente. Ahí me parece que en el ida y vuelta va a ser complicado. No quiero ser tan fatalista, pero me parece que ya cuando esa instancia de semifinal y final... En este momento, en este fútbol actual, contra equipo de México, es muy duro. Y ellos quieren participar en el torneo de clubes. Me parece que ahí se puede quedar el camino. Pero puede ser una sola sede, ¿eh? Podría ser una sola sede. Estados Unidos. Es lo que le tocó a Olimpia. Okay. Cuando salió, cuando clasificó, se jugó en Estados Unidos, ¿no? Cuando se clasificó al final de clubes. Bueno, por ahí pues es una buena
es una buena noticia que se juegue en Estados Unidos y se sea una sola sede. Sí. Bueno, al final del programa, Rolín se le está tirando de político. ¿Lo va a extrañar o se le va a ir? ¿O cómo va a ser un hándicap a favor o en contra? ¿Cómo? Estaba hablando si los argentinos podemos ser asesores o algo de ahí, de la municipalidad. Por ahí le pedimos trabajo. Y tiene que convencer a la gente de la España, ¿no? Que la España ha entrado ahí en una disputa con Rolín por el tema de unas imágenes de Rolín Peña. Convenciendo a un españolista. Sí, convenciendo a un españolista, y ahora están diciéndole que retire esa publicidad. Así que tiene que convencer a la España. No, en eso también lo tengo que asesorar. Vamos a hacer con la UPN, por ahí más barato. Es más liquidoso. Bueno, Héctor Vargas, muchas gracias al profe Vargas. No, gracias a usted. Me alegro de verlo bien, que es lo que vale en este momento. Y bueno, esperemos terminar ya esta pandemia con la mayor energía y salud posible para poder empezar el campeonato que tanto necesitamos. Bueno, hace falta estos duelos ahí semanales contra Fútbol a Fondo, contra Vargas, contra Diego Vázquez, o de ellos contra nosotros, los piques acá. Es parte como de un jardín, ¿verdad? No son rosas, flores, claveles o pinos. Uy, sí, siempre dicen algo y uno, bueno, contesta. Es parte de esto. Yo siempre digo, mire, bueno, a veces el gatillo lo jala usted, ¿verdad? Acepto. No, a veces para darle. Pero lo bueno de Vaca es que nunca le acaban las balas. Nunca, no, en Olimpia nunca tuve problema afuera de la cancha, jamás. Me acuerdo que entró Rasquiña una vez, pero después nunca tuve problema estando en Olimpia. Y después de Pedro, que es más llevadero con Diego, y hubo gente que murió afuera. Entonces, por ahí no pasa tanto lo que digamos nosotros dentro del campo, sino el tema está como se comportan afuera. A veces es como una vitamina también, hace falta, ¿no? Hace falta poner. Y uno tira alguna cosita y Diego se prende rápido. Yo lo que veo es que Control lo lleva bien. Control lo tiene una buena relación. Con Pedro yo nunca hablé antes. Yo jugué en contra. Jugué en contra, sí, pero no hablé antes con Pedro. Sí, no. El que Pedro no se pelea mucho con nadie. Es medio de quedar bien con todo. Entonces llevadero. Ahí es donde es más llevadero. O como lo dijo en su momento. Me hicieron malo, dijo el profesor Vargas. Yo no era malo, me hicieron malo. No, me hicieron malo. Yo por eso, si me pongo a contar, tengo que hacer otro programa, porque eso era cuando estaba en Victoria. Si no me hago malo, desciendo al equipo. Bueno, pues, gracias. Buenas noches y que descanse. Saludos a su familia y que estén bien, de salud. Gracias a usted. Muy amable, gracias. Muy bien. Héctor Vargas con nosotros aquí. Creo que lo hemos llevado en buena onda, ¿eh? Una buena plática, es una buena conversación. Siempre Héctor Vargas, un hombre que tiene muchos años de estar acá. Confrontativo, dice las cosas como son, como tiene que expresarlas. No se detiene. Sí. Pero ha sido relajado. Fíjate que nunca el repliegue de él es el ataque. Pero ha sido... Sí, ojo, ¿eh? Ha sido relajada y sí. Me ha gustado mucho. Creo que al público le ha gustado también. Vamos a pausa comercial, volvemos.